Ya es oficial, señoras y señores, ya es oficial. Vamos a comentar este fichaje del Inter de Milán. Ya se ha hecho oficial de que el Real Madrid le ha vendido el jugador que la estaba rompiendo en el Borussia German. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Carvajal no tiene competencia ninguna. Hay muchas críticas, ¿no? Sobre Carvajal, de que es un cobarde, de que es un médica por no venir al Real Madrid a disputarse un puesto. Y es que lo que pasa en el Real Madrid también es que cuando viene un jugador a intentar cogerle el puesto, ¿no? A una de las... de los fijos de Zidane, lo tiene complicado, ¿no? Entonces, quitarle un puesto a un Carvajal, sabía el propio Akraf que lo tenía muy complicado. Entonces, dado la forma en la que estaba, que bueno, a día de hoy es el mejor de los mejores laterales derechos, carrileros derechos del mundo, pues ha querido mantener su continuidad y seguir disputando minutos donde con Conte en el Inter los va a tener, ya que incluso le viene como anillo al dedo, ya que con Conte también se juega con carrileros, ¿no? La noticia es la siguiente: el Real Madrid ha traspasado a Kraft Hakimi por 40 millones de euros. Tampoco van a ofrecer mucho más, ya que dado a Kraft terminaba el contrato en 2022 y pues se le ha traspasado hasta el 2025, es decir, durante 4 años. Ya cuando ya alcancemos la temporada 21. Hasta el 2025 en definitiva. Y bueno, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque yo tenía la ilusión. Tenía la ilusión de ver a Kraft. Hakimi a Kraft o a Kraft Hakimi. En el Real Madrid para la próxima temporada. Yo ya al menos yo estoy viendo un Carvajal que cada vez lo veo más irregular. Cada vez lo veo que hace más lagunas. Y bueno, pues me hacía ilusión, ¿no? Que de los cedidos que tenía el Real Madrid, pues que podrían retornar en este caso Odegaard y Hakimi. No va a poder ser así, no quiere competencia a Kraft, en el sentido de que él sabe que está en un momento pletórico y quiere seguir disputando minutos. Hay algo que me ha llamado la atención de esta operación y es algo que ligeramente me tranquiliza un poco, y es que se han asegurado el Real Madrid una opción de recompra, ¿no? En caso de que el Real Madrid quiera pues volver a hacerse con los servicios de Hakimi, y que Hakimi pues evidentemente también quiera venir al Real Madrid. Si las dos partes son mutuas, pues el Real Madrid tendría esa opción de recompra, ¿no? Pero bueno, a día de hoy pues perdemos un jugador que podríamos ya tener la temporada que viene, que evidentemente sería un plus de frescura bestial para esa banda derecha del Real Madrid, ¿no? Y encima rejuvenecer la plantilla con la posible también llegada de Martin Odegaard, ¿no? Y eso pues si lo sumas a la juventud que ya hay en el Real Madrid, pues veríamos a un club totalmente distinto y prometedor, ¿no? Pero claro, va a seguir minutos, ya es que al final por el propio Akraf lo veo bien, por el propio Hakimi veo que ha tomado la decisión correcta, pensando en su carrera. Y por parte del Real Madrid, mal. Creo que ha gestionado mal la salida de Akraf. Sabe que no hay competencia en ese lateral derecho ahora mismo. Bueno, sí está Odriozola por ahí, pero está para mí a años luz ahora mismo. Odriozola que Hakimi está a años luz. Y claro, pues el Real Madrid tiene que reforzar ese lateral derecho, porque es que Carvajal también va cumpliendo edad, también va a tener un rendimiento bastante irregular, como bien he mencionado antes. Si llegará un momento que pues Carvajal no esté bien, o bien se lesione, y pues va a tener que jugar Nacho, que también está pues con una edad que preocupa, en ese lateral derecho, o bien Militao, o bien pues tendremos que subir a alguien de la cantera, ¿no? Es que si no, o hacer experimentos, como bien hemos visto hoy, de poner a Ferland Mendy de lateral derecho, algo que me parece, pues lo he dicho, se ve algo guarro, ¿no? En plan, ay, voy a poner esta aquí para probar, ¿no? Pero bueno, ¿qué queréis que os diga, no? No me deja contento, evidentemente, esta noticia, aunque ya comenté que esto se iba a hacer, ya se ha hecho oficial, y bueno, quiero que me digáis en la caja de los comentarios si creéis que el Real Madrid podría llegar a tener la seriedad y la confianza de volver a recuperar a Kimi en una opción de recompra, y bueno, y si no, pues no entiendo qué va a hacer el Real Madrid. Si va a buscar por el mercado, sería algo absurdo, me parecería que estaría fuera de lugar, ¿no? Si, por ejemplo, en el próximo mercado, insisto,
empiezan a buscar laterales derechos, ¿no? Me parecería incluso un insulto. Pero bueno, aquí os lo dejo la noticia, ¿vale? Vídeo cortito, oficial, Achraf firma con el Inter, traspaso por 40 millones de euros, firmará hasta 2025 y el Real Madrid se ha guardado una opción de recompra, ¿vale? Nos vemos esta noche, señores, en el partido del Real Madrid-Getafe. Os dejo por aquí también el vídeo de la previa. Y nada, así estamos. Un saludo.